Era un grupo de amigos que estudiaban en la misma escuela. Estos siempre buscaban alguna manera para competir y estar por encima de los demás. Se ideaban hazañas para comprobar quién era más fuerte, más valiente, más listo, etc. Sin mirar límites ni consecuencias. Un día, uno de ellos apostó con sus amigos un reto que era una total locura. Dijo que estaba dispuesto a entrar al panteón más alejado de la ciudad. De ese panteón se hablaban muchas cosas malas, que se escuchan fuertes ruidos e incluso gritos y fuertes golpes. Todo lo que se contaba, decían que esto se escuchaba a las 3 de la mañana. El joven apostó a entrar a esa hora al panteón y para que sus amigos pudiesen al día siguiente comprobar que estuvo ahí, dejaría clavado un clavo en la pared más alejada del camposanto. Cercana a las 3 de la madrugada, como habían quedado, se encontraban todos junto a la entrada del panteón, esperando a que su amigo saltara la barda. Llevaba un martillo y un clavo con él, y después de saltar el muro, emprendió carrera en medio de la penumbra hasta que su silueta no se alcanzaba a distinguir. Momentos después, todos escucharon el choque de los dos metales y el crujir de la pared desquebrajándose ante la filosa punta del clavo metálico. Los sonidos se callaron. El trabajo estaba hecho y el joven preparaba la carrera de vuelta, pero al querer moverse, se sintió fuertemente sujetado del saco. Rápidamente toda su cara perdió el color y su cuerpo se desvaneció, mientras su garganta casi explotaba al dejar pasar tan horrorosos gritos. Cuando sus amigos lo escucharon, entraron de inmediato a su auxilio, pero retrocedieron despavoridos al verlo retorcerse, colgando de la pared. Parecía estar sujetado por una fuerza invisible que lo mantenía flotando lejos del suelo. Sus amigos, fríos del miedo, no se acercaron y solo escuchaban los terribles gritos de su amigo, hasta que llegó el punto en donde todo quedó en silencio. Los chicos se acercaron poco a poco. Le hablaban a su amigo, pero no respondía. Era ahí cuando todos sabían que estaba muerto y decidieron irse rápidamente. El chico murió ahí, solo. Sus amigos lo dejaron atrás. Y solamente porque el mismo clavó su ropa en la pared sin darse cuenta. Pero todos estuvieron demasiado aterrados para notarlo. Pero no todo terminó ahí. Se dice que debido a tal traición, volvió de la muerte para acechar a sus amigos. Estos presenciaron las apariciones del chico muerto por largo tiempo, hasta terminar dementes, con intenciones de arrancarse la vida ellos mismos. Settle down and go to town. Feel the gas and buckle down.